hablando sobre Efraín Huerta, poeta que le hubiera complacido enormemente estar rodeado de tantas mujeres jóvenes y guapas. Ya que están ustedes trabajando en este proyecto de llevar la poesía a los muros, van a encontrar en Efraín Huerta un veneno inagotable en sus poemínimos, que de eso quiero hablar más adelante. Pero vamos a empezar con un par que nos pueden servir para entrar en su universo maravilloso. Ahora me cumplen o me dejo como estar. Ese es uno de los versos de Efraín. Lo menciono como un epígrafe porque este año, como ustedes saben, se cumplen 100 de los nacimientos de 3 escritores que vinieron al mundo el año del estallido de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra que se decía que iba a ser la última de la humanidad. Conmemoraremos esa conflagración terrible dentro de unos meses, en agosto para ser precisos. Y a lo largo de todo este año estaremos recordando a esos 3 autores mexicanos que nacieron ese año definitivo y esos años subsecuentes en los cuales hubo una serie de movimientos acelerados, como corresponde a todas las grandes revoluciones, y que cada uno de ellos las desarrolla de diferente manera. Huerta, Paz y Revueltas. Los 3 contemporáneos estrictos, los 3 en ciertos momentos muy cercanos, en otros no tanto, en sus respectivas poéticas, como vamos a ver más adelante. También hace unos días recordamos los 75 años de la llegada del Sinaia, el barco que traía a los refugiados de la Guerra Civil Española, un acontecimiento también decisivo para nuestros poetas. Pero ya dijo la maestra que me hizo favor de presentarme, ya habló de los datos biográficos de don Efraín Huerta. Nace efectivamente en la ciudad de Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914, y los caminos a través de los cuales la poesía llega hasta nosotros son misteriosos, incontables. El niño Efraín en su pueblo era feliz, era un niño muy inquieto, un adolescente que le gustaba la bicicleta, el fútbol, las carreras, llegó a ser un buen atleta, el box. Y finalmente llega a la Ciudad de México, como muchos otros escritores, estudia leyes, que ese sería un tema interesante de tesis. Todos los escritores, hasta Rubén Bonifaz, Carlos Fuentes, Luis Cernuda, Federico García Lorca, en algún momento transitaron por la Facultad de Leyes. Y después se incorporó mucho más al periodismo. En 1935 le suceden 2 cosas fundamentales. Como él lo dice, andaba al igual que todos los jóvenes pedantes con un libro bajo el brazo, pero también se incorpora al Partido Comunista Mexicano. Esto va a ser definitivo en años donde las preocupaciones sociales, el poder del proletariado, estaban en el aire. En un poema escrito a los 50 años de edad, Efraín Huerta recuerda al joven que fue, y el poema está dedicado de manera significativa a Octavio Paz. Dice en alguna parte del poema: teníamos más de 20 años y menos de 100, y nos dividíamos en vivos y suicidas. Nos desangraba el cuchillo cristal de los vinos baratos. Así pues, flameaban las banderas como ruinas. Las estrellas tenían el espesor de la muerte. Bebíamos el amor en negras tazas de ceniza. ¡Ay, ese amor, ese olor, ese dolor! Esa dolencia en pleno rostro, aquella fatiga de todos los días, todas las noches. Éramos como estrellas iracundas, llenos de libros, manifiestos, amores desolados, desoladamente tristes a la orilla del mundo, víctimas victoriosas de un severo y dulce látigo de aura crepuscular. Este
recordar la juventud y en la dictadura de Octavio Paz, nos recuerda que ambos publicaron a partir de diciembre de 1938 la revista Ayer, en años donde el poder proletariado era un hecho concreto y se manifestaba, como lo dijimos hace un momento, de manera ideológica. La actividad intelectual, como un oficio riguroso, estaba íntimamente vinculada a la tarea obrera. De ahí el título de la revista, Taller, revista literaria surgidas en España durante la Guerra Civil, ilustran ese espíritu de solidaria camaradería, como ocurre con El Mono Azul, que si fuera de contexto puede ser leída como un afortunado juego de palabras vanguardista, debía su nombre al traje vestido por los obreros españoles, el mono azul, que es el traje del mecánico, pero que allá se llama mono. Antes del estallido de la Guerra Civil Española, en octubre de 1935, Pablo Neruda, esta figura tan influyente en la poesía de lengua española, en compañía de los poetas Manuel Altaraguirre y Concha Méndez, publica la revista Caballo Verde para la poesía. Neruda viene de su estancia en Birmania, después de haber experimentado la crisis de la primera juventud y haber escrito este libro decisivo en la evolución de la poesía en lengua española. Me refiero a Residencia en la Tierra. Es el propio Neruda quien, al sentir en el aire la inminencia de la guerra y ver que en España se están jugando los destinos de toda la humanidad, inicia su nueva publicación con un manifiesto que señala el cambio radical de su poesía. Escribe Pablo Neruda: así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilias, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. Estas palabras de Neruda supongo que calaron muy hondo en el joven Efraín Huerta, que estaba buscando, al igual que cualquier joven poeta, el tono de su voz. Y en 1944 finalmente publica su libro central, el que le otorga carta de ciudadanía en la República Literaria, y donde ya lo vemos dueño de una voz propia. Me refiero a Los Hombres del Alba. Por eso esta conferencia, estas palabras se titulan Efraín Huerta, Hombre del Alba. Hay una tesis ejemplar, y cuando digo ejemplar es porque espero que ustedes, cuando les toque hacer sus tesis, hagan una tesis ejemplar permanente y no tengan un doctorado de microondas, esos doctorados que son de un día para otro. Hace tiempo que no leía una tesis tan sólida como la que en enero de 2014 presentó Emiliano Delgadillo, bajo la dirección del poeta David Huerta, hijo de Efraín. La tesis se llevó por título La fragua de los hombres del alba. Es una tesis en verdad ejemplar, un libro ya, que fue de licenciatura, pero merecería ser de doctorado, y traza la genealogía del libro. Entre una de sus múltiples iluminaciones, señala que el libro tardó 9 años en hacerse, en armarse, pero que si el poeta lo hubiera podido publicar cuando quería, hubiera sido contemporáneo en su publicación de Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia y Muerte sin Fin de José Gorostiza, dos de los libros más importantes y más influyentes de la generación de contemporáneos y de toda la poesía en lengua española. Efraín Huerta siempre fue un hombre de vanguardia, ricoso, que decía lo que pensaba,
Y desde las páginas de Nacional atacaba a la generación de contemporáneos, que es la generación inmediatamente anterior. Sin embargo, en las páginas de la revista Taller, publicó los poemas que después integrarían Los Hombres del Alba, compartió páginas con poetas como Pellicer y Villaurrutia, así como autores españoles que encontraron nueva patria en las páginas de la publicación mexicana. Entonces, como señala Emiliano Delgadillo, Los Hombres del Alba, los primeros poemas, aparecen en 1935. ¿Qué es el alba? La palabra proviene del latín album, que significa blanco, y por alba entendemos esa primera luz del día antes de salir el sol, es el instante de la disolución de las tinieblas, el inicio del nuevo día. El alba puede ser esperanzadora o negrera, y todo el libro está recorrido por una dualidad que el poeta establece en otra parte, poemas de guerra y esperanza. En el libro aparece la ciudad con sus crueldades y abominaciones, pero también como escenario para el combate y arena para el temple del poeta, o más llanamente, del hombre que acepta su voluntad plena de existir. De manera general, se dice que Los Hombres del Alba es el primer libro dedicado íntegramente a la ciudad. Así es, pero su aparición coincide con un redescubrimiento de la urbe. Como criatura que se rebela contra su propio creador, la capital crece de una manera acelerada e invade todos los dominios. El cine, la crónica, la novela, la hacen parte de sí. Por ejemplo, en 1941, José María Benítez publica la novela Ciudad, testimonio de la vida urbana, con la incertidumbre y hambruna padecida durante la Revolución. Y Mariano Azuela hace, en Nueva Burguesía, un análisis de los espacios ocupados por la clase obrera en ascenso. El mismo 1944, que aparecen Los Hombres del Alba, lo hacen las novelas Páramo, de Rubén Salazar Mayén, y Yo como pobre, de Magdalena Mondragón, retrato brutalmente realista del mundo de los pepenadores. Ese mismo año, Rodolfo Sigli da a la luz Ensayo de un crimen, donde el protagonista ejerce por la urbe el oficio de nuevo caballero andante, criminal y dandy. Por último, José Revueltas publica en 1949 Los días terrenales, donde los obreros se enfrentan a la ciudad y a las contradicciones entre la causa proletaria y el interés particular. ¿Por qué menciono todos estos antecedentes? Porque Efraín Huerta es conocido como el poeta de la ciudad. Fíjense qué ironía. El Congreso de la Unión va a inscribir en letras de oro, decretó que inscribiría en letras de oro los nombres de Octavio Paz, quien ayer fue homenajeado en la Cámara, José Revueltas, y se les olvidó Efraín Huerta. Por fortuna, Benito Taibo, que es un gran escritor y un gran activista, reunió firmas, se las envió al Congreso y finalmente el nombre de Efraín Huerta también estará en letras de oro en la Cámara. Todo esto nos lleva a recordar aquella idea del libro décimo de la República de Platón, cuando se señala que el poeta debe ser expulsado de la ciudad, que el poeta es un falsario, el poeta dice mentiras. Desde el título de uno de los últimos poemas que publicó, tiene la palabra el juglar, Efraín Huerta dejaba claro su concepto de la misión del poeta ante su gente: convertir la poesía en instrumento práctico de comunicación y, por tanto, de utilidad pública. Paul Éluard, poeta en más de un sentido hermano de Huerta, estaba consciente de que el amor y la poesía son términos tan próximos que colocar un nexo entre ambos puede romper e interrumpir la cópula. Por tanto, tituló uno de sus libros centrales L'amour, la poésie. Sin la inclusión de elementos de enlace, las palabras fluyen como los cuerpos de los amantes en el río.
Una definición de la vida en la obra de Efraín Huerta podría ser el amor, la ciudad, porque nadie como él supo convertir el amor al espacio urbano en un canto colectivo a la solidaridad y la esperanza. Su amor a la Ciudad de México lo llevó a tender un puente de 4 siglos para estrechar la mano al poeta Temilotzin, amigo de Cuauhtémoc y defensor de Tlatelolco. Para Temilotzin, el ejercicio poético es una tarea colectiva. Como forjador de cambios, su misión es venir a la tierra para religar a los hombres, darnos en préstamo los unos a los otros y hacer amigos aquí. De igual modo, Huerta quiso convencernos de que nuestra ciudad, esta región de ruina, aún puede ser espacio para la concordia, territorio del encuentro y de la alianza. A su pesar, el artista se convierte en símbolo de sus obsesiones. Si López Velarde es el poeta de la provincia interior y Manuel José Otón lo es del paisaje bronco de nuestro altiplano, y Javier Villaurrutia del espacio nocturno, Efraín Huerta supo defender y ostentar el título de poeta de la ciudad. Con él, la México de Tenochtitlan, con quien rubricaba sus poemas, entra en la poesía con una fuerza y un prestigio sin antecedentes. No es la ciudad que Efraín Huerta canta en sus poemas, una entidad abstracta ni un tema de ocasión. En las más de 4 décadas que transcurren entre la publicación de Los Hombres del Alba, de 1944, y la de su libro Circuito Interior, de 1977, su lenguaje y su visión del mundo cambian a medida que su espacio lo hace. Efraín presencia la evolución de sus calles, puebla desesperadamente sus espacios. Le urge estar en la primera fila de sus cambios, registrar los lenguajes y las mitologías mutables de una ciudad a la que quiso, como se debe querer a una mujer, recorriéndola, explorando sus rincones más íntimos, develando sus dulzuras y horrores. Si Los Hombres del Alba es el libro de un poeta en la mejor estirpe de nuestro barroco subterráneo, donde resuena el Pablo Neruda de las residencias, el vallejo telúrico y la vertiente más luminosamente oscura de la generación española del 27, en Circuito Interior está el poeta más joven y fresco que escribía bajo algún poético de los 70. La paradoja de la capital es también la suya. Con más años encima, la ciudad se hacía moderna. Al ángel de Durero, incapaz de crear, no obstante verse rodeado de los instrumentos necesarios, Huerta opuso la mitología concreta del cocodrilo alado, un ángel carnal y jocoso que enamora a la ciudad con diferentes discursos, cada uno de ellos adecuado a la evolución de la ciudad. De las grandes elegías, La muchacha ebria o Declaración de odio, el mejor poema de amor escrito sobre nuestra ciudad, Huerta pasará a los chispazos múltiples de los poemínimos, a la antipureza de los eróticos, donde nos enseña a sentir el peso íntegro de los nombres de calles, plazas y bares donde paseó su humanidad. Efraín Huerta escribió poemas a lo largo de su vida, como lo muestran las 565 páginas de la poesía completa, aquí está, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1988, es decir, después de su muerte. Sin embargo, la mayor parte de los nuevos lectores evocan de manera inmediata al autor de los poemínimos, que si bien forman parte integral de su trabajo, no resultan lo más significativo de él. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. Un poeta que se da el lujo de escribir esos chispazos de ingenio puede hacerlo cuando está en su viaje de regreso, es decir, cuando antes se ha enfrentado al desafío de la tradición y el lenguaje de su tiempo. Al igual que Pablo Neruda o Pablo Picasso,
Huerta aprendió desde muy joven a asimilar a sus clásicos y ganarse así la libertad para ejercer su propio discurso. Un poema mínimo parece reflejar cierta desesperanza o derrota heroicamente aceptada. El poema se llama Ay Poeta. Se llama poema mínimo entre otras cosas porque son textos en la página, ocupan muy poco de lo blanco y dice: primero que nada, me complace enormemente ser un buen poeta de segunda y el tercer mundo. ¿Qué pasa con los poemínimos? Efraín Huerta mismo se encargó de dar una definición de lo indefinible. Hace un momento un compañero de ustedes mencionó el haiku japonés, este poema que se transmite también con pocos versos. Está el epigrama de la literatura clásica grecolatina. Está la copla de los jaraneros, la improvisación, está el chiste, está la broma. Dice el propio Efraín Huerta: dislocar y trastocar, crear es el único secreto de esta singular forma de expresar referencias maternales sin llegar jamás a los extremos líricos y delictuosos de lamentada por lamentada misma. José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis los comprendieron desde el primer puñetazo, golpe artero, descontón de vista. Otros amigos y enemigos los elogian por inercia y tratan enfermizamente de imitarlo. Imposible. En mi libro de 1974, Los Eróticos, el poemínimo que originó el caudal está en el lugar de honor y con la fecha bien clara. Ya un año antes, en Poemas Prohibidos y de Amor, un racimito de poemínimos, etcétera, etcétera. Bueno, más adelante dice lo siguiente. Durante mucho tiempo supuse, con ingenuidad, que estos breves poemas podían ser algo así como unos epigramas frustrados. Error. Mi hija Raquel, 8 años, al leer algunos declaró lo siguiente: son cosas para reír. Poco después, en la casa de un famoso pintor, Octavio Paz, que tenía 58 años, los definió de esta manera: son chistes. Me alegro en extremo que, separados por medio siglo de experiencia y cultura, Raquelita y Octavio hubieran coincidido. ¿A qué quiere decir esto de la poesía y el chiste? Podría parecer una ofensa para un poeta decir que un poema es un chiste. Sin embargo, ya que estamos con Acción Poética, recuerdo en algún instante en Monterrey, el poeta Armando Alanís, que creó este movimiento de llevar a las paredes la poesía. Y en el camino carretero rumbo al aeropuerto me sorprendió la frase: a veces te quiero siempre. Sí, ahí está, con unos cuantos trazos, una gran sabiduría que refleja años de trabajo, años de tradición. Y en ese sentido, el gran poema se parece al chiste. Nos despierta mecanismos de cosas que ya sabíamos, pero que el poeta o el chiste se encargan de poner en ese instante donde surge en nosotros esa electricidad que nos conecta con el cuerpo vasto de la creación. Y por eso, insisto, Huerta podía darse el lujo de hacer esos poemas después de escribir un libro como Los Hombres del Alba. Pablo Neruda se podía dar el lujo de escribir La Oda a los Calcetines o La Oda al Caldillo de Cumbre, que es una receta de cocina, después de haber escrito Residencia en la Tierra o Los 20 poemas de amor y Una canción desesperada. Decía el gran Juan Rulfo que lo mejor del mundo es la tranquilidad, pero eso se dice cuando ya se ha vivido todo, cuando se está de regreso de todas las pasiones, de todos los excesos. Sin embargo, hay también en los poemínimos una gran sabiduría. En Los Eróticos, no es cierto, en Circuito Interior
que además, como ustedes sabrán, el circuito interior es el nombre de una vía rápida que se construyó en la época de Efraín. Entonces Efraín encontró una forma de relacionar la ciudad moderna con el propio circuito interior que nosotros tenemos en nuestra alma. Y comienza el circuito interior con esta maximínima. Fíjense qué sabiduría y qué complicación dentro de su aparente sencillez. Solo a fuerza de poesía deja uno de ser un poeta a fuerza. Aquí está el secreto de lo que es el trabajo del poeta. Solo a fuerza de poesía, precisamente solo a fuerza de esa entrega, solo a fuerza de ese entrenamiento. Como decía Robert Frost, un poeta es como un atleta, tiene una capacidad, pero tiene que entrenar para convertirse en un ser de excepción. Y en ese sentido, uno de los grandes méritos de Efraín consistió en enseñarnos a calentar la mano, a enfriar el corazón, a jugar y pensar y ver la poesía una práctica de lenguaje vinculada a la vida. Aquí está mi querido Mario Calderón, compañero de generación, poeta, ahora profesor de la Universidad Autónoma de Puebla, y que no me puede, sabe que no miento cuando digo, porque a él le tocó vivir toda esa aventura de la poesía cuando empezábamos a escribir. Y cuando éramos poetas adolescentes surgidos por comprender la enorme metafísica de nuestro pequeño mundo, o sea, cuando uno tiene 20 años piensa que ha sufrido todo en la vida, así debe ser. Huerta nos enseñó a mirar su ciudad y hacer entender que para que la ciudad entrara por la puerta grande de la poesía, era preciso rescatarla íntegramente con todos sus nombres, con todas sus líneas de camiones, con todos sus cines de segunda, con su Plaza Garibaldi, su Diana Cazadora, con todas sus vivas y venenosas calles. Quienes comenzamos a escribir en los años 70, descubrimos, al leer la manera en que Huerta se refería a espacios que eran también los nuestros, que había otro lenguaje para hablar de la ciudad, para hablar en la ciudad. Cineruda nos enseñaba, a través de sus 20 poemas, que el cuerpo de la mujer podía y debía ser nombrado. Huerta demostraba que los temas preconcebidamente poéticos no eran los únicos que podían entrar en la poesía. Baudelaire y La Folle descubrieron el habla de la ciudad. El gran hallazgo de Huerta consistió en hablar con ella. ¿Quiénes son los hombres del alba? En el poema, ¿quiénes son los hombres del alba? El insomne y el loco, el suicida y el estudiante, sobre todo el que no ha hecho la tarea, que la hace el domingo por la noche, el enamorado, el criminal, todos los proscritos que se atreven a alterar el reloj biológico, se encuentran en esa zona indecisa que no termina de ser la noche ni llega a ser el día. Están fuera de la ley porque la transgreden, fuera de la norma porque la alteran. Los hombres del alba es el libro del caminante nocturno que en el silencio de la noche es testigo de la vida incesante de un asentamiento humano sin reposo. Si López de Lardo recuerda, por su gran angular y el colorido de La Suave Patria, los lienzos de José María Velasco, Huerta toma la paleta más dura y opaca de José Clemente Orozco para sus cuadros de sereno apocalipsis, donde la materia dura y afilada de la ciudad danza mortalmente con sus enamorados. Con Efraín, la ciudad exige su carta de identidad en la historia de nuestra poesía. Gracias a él, adquiere plenamente su carácter, reivindica sus mitologías y exige sus lenguajes propios. Por ejemplo, hay un poema político publicado poco después de la Revolución Cubana llamado Avenida Juárez, donde Efraín Huerta incluye la frase: no hay respeto ni para el aire que se respira. En ese momento, cuando el término ecología no estaba en el aire, el verso tiene una connotación política muy clara. ¿Sí? La represión política impide la respiración
a pleno pulmón. Ahora, ese verso es leído en un sentido absolutamente ecológico. Si quieren, podemos terminar estas palabras con la lectura de ese poema. Un poema escrito hace más de 60 años y que, sin embargo, parece escrito el día de hoy. Con la metafísica material de los hombres del alba, su atento registro de los lenguajes de animales, hombres, objetos, y que solo pertenecen a la urbe, Huerta hace el retrato de la Ciudad de México que los novelistas de generaciones posteriores llevarán a sus últimas consecuencias. Huerta, como dijimos antes, no canta la ciudad solo en 44, cuando aparecen los hombres del alba, sino que va evolucionando a medida que la ciudad crece y aparecen las líneas de autobuses, como el Padre Loreto, que es un poema maravilloso, o hasta donde tengo noticia, me parece que Efraín Huerta es el primer poeta que habla del metro, así como José Emilio Pacheco es el primer narrador que lo incluye en un texto en el cuento La Fiesta Brava. Hubiera bastado que Huerta escribiera únicamente Los Hombres del Alba para que la poesía mexicana se enorgulleciera de contarlo entre sus grandes nombres. Sin embargo, el sexagenario Huerta, ese muchacho que no le tenía respeto ni a su edad, no quiso permanecer como el poeta puro y sin desperdicio de su primera época. Por eso se dio toda esa serie de libertades y tal vez de ciertas concesiones en algunos momentos. Pero quiero acabar estas palabras con recordando una anécdota. Un domingo, 9 de octubre de 1977, cuando en el Palacio de Minería, la primera división de la poesía mexicana, se reunió para leer versos. El gran cocodrilo, Efraín, se hallaba sentado entre Octavio Paz y Eduardo Lizalde, bajo una rarísima águila mexicana. Sobreviviente de una operación de cáncer en la laringe, Efraín iba acompañado del locutor Esteban Escárcega, quien daría lectura a sus versos. Casi se había extinguido la voz física de Efraín, esa que nos estremece cuando el poeta da lectura al poema Avenida Juárez o La Muchacha Ebria en el disco que Voz Dura de México ha dejado para la posteridad. Cuando le correspondió a Octavio Paz el turno de leer, alguien entre el público intentó iniciar un abucheo. Efraín fue el primero en incorporarse de su asiento y mirar hacia el sitio de donde partía la injuria. Su actitud era la del gallo de pelea guanajuatense, tenso el cuerpo, de fuego la mirada, listo como en las noches juveniles de la Plaza Garibaldi, cuando la negra plata de los 20 años, a jugarse la vida por el amigo. Al final de la lectura, en el patio del palacio más bello que Tolsá legó a la Ciudad de México, Efraín se apartó poderosamente para no molestar a la gente con los riesgos, con los rigores de su enfermedad. Con su valentía llevaba a la práctica su responso por un poeta descuartizado o sus sílabas por el maxilar de Franz Kafka, metáforas del artista que pugna con el mundo y su dignidad para abandonarlo con todos los honores. Seguramente con justicia y en este año centenario se insistirá, a pesar de la estupidez de los diputados, en la necesidad de que alguna de las calles de la Ciudad de México lleve el nombre de Efraín Huerta. Sin embargo, como siempre ocurre, el arte se adelanta a la naturaleza. No puede llamarse una calle Efraín Huerta porque todas las calles de la ciudad llevan su nombre. Él fue su cronista y su poeta, su enamorado, su alcahuete y terrorista. Ahora proliferan las becas y premios Efraín Huerta. Ojalá instituyéramos un premio Efraín Huerta, cuyo primer premio consistiera en un autobús para hacer realidad el sueño del devoto camionero y caminador infatigable que fue Efraín, como recuerda su hija Andrea. Tener para él solo
un autobús para el Loreto de gloriosa memoria y andar en él como lo que era, príncipe de la ciudad que hizo suya por derecho y al cual cantó con el mejor de sus amores. Bueno, creo que ya les quité mucho tiempo, pregunten, digan, hagan. Para nosotros era toda una mitología, toda una, un,
Y era un hombre de una gran sencillez, un hombre que le iba al Atlante, tenía esa gran virtud, o pretejo, según se vea. Yo pensé que a Broso lo corrieron de la porra del Atlante por vulgar, y de la porra del Atlante. Y era un hombre que le gustaba caminar, que era un gran enamorado. Uno puede ver en sus poemas, en sus homenajes constantes a las muchachas que pasan por la calle, que pasan en bicicleta, la muchacha que lo asalta en el Juárez Loreto, en el autobús. Y sí, era un hombre de una gran sencillez, una gran humildad. Y siempre estaba con los jóvenes, era un hombre que se apoyaba muchísimo a los jóvenes y los veía. Sí, pero él, con los psicoanalistas, precisamente quien increpó a Octavio Paz en minería fue un psicoanalista. Y de inmediato, al igual que en el poema de Corrador con el Testamento, está en Huerta y su familia. Bueno, ningún joven dice nada, no les dijo ni nada, no les cuenta a ninguno. A ver, usted. Entre toda esta poesía social que usted nos habla, ¿cuál, usted como lector, cuál es el poema que nos podría recomendar para empezar a emprender el entendimiento de este autor? El libro íntegro, Los hombres del alma, y el tema de la poesía social, pues es muy espinoso, porque toda poesía es o debería ser social. Sin embargo, lo que se entiende por social, por poesía social, esta poesía militante que se centra en el asunto político, examinar la sociedad en un momento determinado. En ese sentido, Avenida Juárez es un gran poema, igual que te mencioné la declaración de odio. Por eso dije que no hay poema de amor más acendrado que la declaración de odio, porque es un poema de amor imposible, que es el único que le podemos tener a la ciudad. La amamos de manera total, absoluta, pero es un amor imposible. Yo pensaría en el libro Los hombres del alba, o en el poema que se llama estrictamente Los hombres del alba, Avenida Juárez y Juárez Loreto, es un poema maravilloso. Juárez Loreto es un poema que, dentro de su aparente doble sentido, también es un gran alburero, Efraín Huerta, en sus poemas, recuperando el habla de la ciudad, también habla de todas las mitologías y toda la circunstancia de que los nombres de las calles de Polanco tengan los nombres de los clásicos. Muchas gracias. Al contrario. Así como ahora se dice que se quiere poner, se quería hacer la barbaridad de ponerle a la calle de Ámsterdam el nombre de Octavio Paz, que pues ya la calle se llama Ámsterdam para muchos, pues es muy difícil, sin querer decir que no merece más de una calle de Octavio. Octavio ya tiene un puente, ¿no?, el Paseo de los Poetas, como Carlos Pellicer y Jaime Sabino, lo cual está muy bien. Pero como decía, en un fue mínimo Efraín Huerta, que quería ser velado en la funeraria Héroe de Nacosari, en memoria de aquel hombre que salvó a tan